ABT, hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a a analizar eh, bueno, exámenes de años anteriores de, de selectividad de la prueba de latín. Así que o primero, pues, es que están disponibles en internet, eh, tecleades en Google CES Graciuga. Eh, Aparecerán aquí unas apasionadas a la Comisión Interuniversitaria de Galicia. Y aquí te des exames abajo Exámenes, criterios y solución. Se aparecen aquí por materias, dos tres últimos años, que son los que le va Vicentes al 11. Hay Exámenes anteriores al 11. ¿eh? Quizás nos centremos en eso otro día, pero vamos a empezar por. Eh, buscamos 2 Aquí lo tenemos, 2019. Abrimos lo PDF. Y ahí lo tenemos, ¿no? Eh, bien, evidentemente, esto, este vídeo pertenece a. Estamos, no, en sueño. Eh, 2015, eh, a data que estou grabando este vídeo, e eh, todos sabemos que a, a BAU deste ano será especial por causa da, da COVID-19. Eh, xa gravei outro vídeo precisamente comentando as particularidades do exame deste de ano, pero os exames de anos anteriores servenos, se non en canto a estrutura, porque varían, si sí que non serven en canto a nivel de dificultade do que piden, sobre todo, no referente aos, aos, textos. Non? Eh, vedes que pon aquí xuño 2019, opción A, ¿Vale? después opción b en este vídeo nos centrará en la opción a pero en las dos primeras partes en la parte de traducción en la parte de morfología y sintaxe que está directamente vencellada o texto eh, que se tiene que traducir porque las eh, preguntas de morfología y sintaxe eh, están referidas a un fragmento concreto a un anaquiño que está sublineado al texto vale así que, eh, metémonos, como digo, co opción A de prosa eh, de Eutropio, de historiador de Eutropio, eh, de xuño de 2019. Bueno, xa copiei aquí, eh, copiei e peguei, para que vexades a... Ha sido consulto, antes, pero vamos, para poder traballar eh, sobre el. Así que, su uignero u ignero, calígula e abúnculos u osimilimus, cuis romanum imperium et forma et diminuit. Infinitan senatus parten interfecit, bonus omnibus hostis fuit, parricidia multa comisit, Urban Roman incendit Ut Spectaculi eius Imaginin carneret Vale, esa es la extensión de texto. Primera recomendación, dividirlo en partes. ¿Cómo se divide en partes? Buscando pausas fortes. Tenemos aquí un punto. Y ahí paramos. Aquí, punto de coma, que también vamos a pasar por pausa fuerte. Por pausa fuerte entendemos punto, punto, y coma, dos puntos. Y aquí tenemos eh, otro en FUIT, otro punto después de comisit, y ata o final. Vedes que, ademais, todas as partes, como é habitual en latín, todas rematan con verbo. Eso quer decir que hai un final de oración. non Se sea simple ou composta, aí hai un final de oración. E eh, o que nos queda, despois desta división, é que é o primeiro anaco, no que dividimos o texto, é o máis longo de todos eles. Por lo tanto, aí é máis probable que existan eh, elementos que sempre son máis difíciles de, de traducir, non? Como oracións subordinadas, construcións de infinitivo, construcións de participio en aposición ou ben tipo ablativo absoluto, vale? Así que, eh, bueno, pues, o que fixen para continuar a explicación é eh, bueno, meter cada un destes anacos nunha tabua e así imos vendo, vale? Entón, en primeiro lugar, verbos. Temos aquí su quesit, este é un verbo. Clarísimamente. Vale, marcámoslo. Y eh, después tenemos otros verbos que son deformabit e diminuit. Esos son los tres verbos que hay no, no en este anaco. Tres verbos, tres oraciones. Pueden ser tres oraciones simples, coordinadas o puede haber subordinación. Para salir de dudas hay que buscar consunción o elementos subordinantes. Los elementos subordinantes eh, son. Eh, pues, con solucións sin variables pero tamén eh, pues, existe a posibilidad de que apareza algún pronombre relativo que é precisamente a circunstancia que temos aquí. Temos aquí un cui de cui, cua e cos. Por lo tanto, aquí comeza unha oración de relativo e vemos que ten que ter un verbo, que en este caso é de forma habit, ¿vale? por lo tanto, esto é unha oración subordinada, e despues temos un et, que o sea, e o último verbo, Eh, bueno, poner la misma cor que a subordinada, ¿por qué? Porque este todo que está haciendo es eh, coordinar de forma bit con diminuit, es decir, está coordinado un verbo que pertenece a una oración subordinada de relativo con otro verbo, eso quiere decir que esta coordinación no es más que una extensión de la subordinada de relativo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una oración principal eh, y una oración subordinada de relativo en coordinación con otro verbo que también eh, participa de esa subordinación, comprendido, luego tenemos en la oración principal siempre hay que estar atentos, bueno, en cualquier oración, pero sobre todo en una oración longa, hay que estar atentos a ver si aparecen elementos o eh, manacos más pequeños entre comas, ¿vale? Porque ahí es fácil que aparezcan participios. Efectivamente, vemos que entre, ponemos un poco aquí, al principio, calígula y abúnculo, su similimus, esto está, ¿eh? esto ve es lo que está entre comas. Por lo tanto, claramente, bueno, claramente no, pero mmm, presumible, a posición e. También posibilidades de que dentro exista un participio. Vale, metémonos entonces en con oración principal. Y lo que tenemos que hacer, bueno, ya que aparece en primer lugar su quesit, pues es el verbo. Verbo, persona, evidentemente está en tercera persona de singular. Vale, hemos ver en qué tiempo está. Para eso sacudimos pues, su verbo. Su quesit. Vamos rápidamente o OS. Vale, ahí estamos. Sub, 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 sub. Seguimos variantes. Sub quesit. Mira de más parecido eh su que perfecto de su quedo vale pues perfecto perfecto en un cambio de cito pues vamos a su quedo vale y aquí lo tenemos su quedo su que si aquí lo ves por lo tanto tema de perfecto ¿eh? que ahí eh, siendo una oración principal normalmente co un indicativo con esa raíz los tempos que aparecen no indicativo pues que se forman con esas raíces más frecuentes son pretérito perfecto y plus con perfecto entonces para distinguir uno u otro ¿eh? Sabedes que eh, se si aquí, por exemplo, aparece, aparecese o morfema era, clarísimamente sería un pretérito plus con perfecto, pero non aparece. Así que un pretérito perfecto. Tercera persoa de singular, do pretérito perfecto. Miramos os significados e vemos que trae bastantes. Recordade ou sede conscientes de que para eh, manejar os significados que traen no dicionario, sobre todo cando veñen moitos nunha palabra, o que hai que facer é, estar atentos a las dos barras verticales que aparecen de tanto en tanto, ¿no? Y aquí tenemos que un significado llegar debajo, es un primer significado, acercarse, ¿vale? Seguimos subir, escalar, o sea, fijaros la diferencia entre llegar debajo, y subir, casi parecen antónimos, ¿no? Llegar en sustitución de mm, relevar, bueno, suceder, en el sentido de relevar a alguien, ¿no? De ir después de alguien, aunque que a suceder, reemplazar. Entonces, como son bastantes significados Bastante distintos o diversos unos de otros, o que tenemos que hacer es conservar esta página. Ven, si estamos trabajando con diccionario en papel, pues poner un no sé, algún tipo de marcador, un lápiz, un boli, porque de momento, como es a primera palabra de oración, y ainda no tenemos absolutamente ningún contexto a que agarrarnos para poder decidir qué significado escoger, porque como digo, son significados bastante diversos, pues tenemos que seguir para adelante. ¿Eh? Deixar, eh, deixar, adiar, digamos, aplazar la decisión sobre qué significado escoger. Bien, eh, vamos con UIC. ¿Vale? UIC. A cualquier estudiante de latín de segundo de bachillerato tendría que sonar a ICAECOC. Eh, si no sabemos de memoria la declinación de ICAECOC, de pues para eso está, o diccionario, que tengo un apéndice gramatical, que en este caso una versión en. en... En el PDF que tengo aquí no aparece, pero vamos, que si os mirades, eh, podéis lo mirar, eh, sairá vos que eh, en esa apariencia gramatical UIC eh, de ICAECO está en dativo, única exclusivamente, en dativo de singular. Por lo tanto, en un objeto indirecto, probablemente necesitará a preposición A o para. E después tenemos Nero, eh, Nero, nombre propio, eh, cal, además, se vos fijáis... o Emperador Nerón é o título do texto, que parece unha tontería, pero ter presente cal é o título do texto ou darlle unha ollada de cando en vez eh, pode axudar, ainda que sea mínimamente, pero pode axudar. Por lo tanto, se temos en latín Nero e vemos que no título é Nerón, vale, pues claramente vai traducir así. cousa, eso sí, eh, hai que mirar en que caso está. A ver se si o dicionario nos vota unha axuda que nos nomes propios, bueno, non é que traía moitos, pero algúns Si trae, ¿no? Entonces, estamos en ne Nero, ves aquí Nero-Neronis, eh, tercera declinación, ves que coincide a primera forma, denunciado tal como está en No texto, por lo tanto, este, este usosito. que Si hay algo. Porque se nos permite empezar. Podemos poner... Nerón. Esto vimos lo término seguro. Nerón. Vale. Y e ahora hay aquí una posición. Se cadra. Eh, ten toda a pinta de ser unha posición a Nero. Nerón, e algo nos di de Nerón, polo tanto, sendo conscientes de que imos ter que poñer coma a posición outra coma e continuar, sin embargo, podemos, dado que sabemos que Nerón vai ser o suxeito, e iso que vai entre comas é unha posición o suceito, podemos intentar poñer o verbo sabendo que vai levar como complemento indirecto uic, é dicir, a ou para este. ¿Vale? Así que Nerón algo ficho A o para este. Ese este, dado que esto es un fragmento sacado de un texto más longo, pues es alguien mencionado anteriormente. ¿no? Bueno, pues volvemos a su quedo, que era o verbo que localizáramos como matriz de su quesi, aquí lo tenemos su quedo. Claro, entonces ahora cuando podemos probar? Nerón llegó de baixo a este. No. Nerón acercóse a este bueno tenía sentido eh, Nerón subió a este Nero, Nerón llegó en sustitución llegó en sustitución de este eh, o incluso sucedeu a este a como estamos hablando de emperadores eh, sabemos de sobra o debemos saber que el texto de Eutropio es una historia de Roma vale un resumo mayordito. un, un breve un, un breviario de historia de Roma, pues probablemente este texto te ha sacado dos, dos capítulos o dos libros donde se fala de, de los diferentes emperadores romanos, particularmente de la primera dinastía, de la dinastía suira Claudia. Aquí siempre suda todo conocimiento que podamos tener de la cultura romana y de la historia de Roma, por supuesto. Entonces, claro, ten sentido suceder a este. Eh, incluso podemos saber a quién sucedió, porque si relembramos a la primera dinastía, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Nerón sucedió a este, está hablando del emperador anterior que Claudio. Vale, Nerón, ya debemos que mantiven a coma. ¿Por qué? Porque ahora, cuando tenemos que poner a la posición, y que tenemos aquí Calígula, eh, que también nos suena emperador romano, sabemos que por acabar en AE, eh, su primera declinación, eh, ten estas posibilidades: si sí, de singular. Complemento de nombre o de résime, como quieras llamar, dativo de singular. En nominativo de plural, ya no lo poño porque los nombres propios, cuando se habla de personas históricas, pues no se usa No está hablando aquí de calígulas, no de un calígula. Por lo tanto, o está en signitivo o está en dativo. O va a ser de calígula ¿eh? como complemento de nombre, o va a ser a calígula o para calígula como complemento indirecto. Abúnculo, vale. Si buscamos un diccionario, quitemos abúnculo. Ahí estamos. Abúnculo. Abúnculo sí. Segunda declinación. Tío materno. Por lo menos tío Segunda declinación. Si sí, está en segunda declinación. Esto es dativo de singular. O si esto indirecto. O relativo de singular. Complemento circunstancial. Luego tenemos suo, Que tenemos que suar a posesivo. Por lo tanto, vemos que acaba igual que abúnculo. Porque también es su usa. Un va y por la segunda. Entonces podemos resultar. Es similimus. Us. Esto, bueno, igual si buscamos no diccionario tal cual, pues no me mucha ayuda. Vamos a ver, claro, que aquí se ha estado hablando como a... sé yo que va a pasar, claro. Similimus, entonces, como tal, como tal, similimus, cuando usa el non ven, vale, pero ven similis, eh? y esto es un superlativo. Os adxetivos que acaban en ilis, en latín como facilis, dificilis ou similis, non fan o superlativo en isimos, como a maioría, senón que fan en imus, non similimus. O que conta é que o ser superlativo é similimus, us a un, e como os que son isimus a un, é segunda declinación, e na segunda declinación, este é un nominativo de singular. E aquí está, dentro da posición, algo que é obrigatorio que apareza, dentro da posición ten que haber sempre unha palabra que vaya no mesmo xénero número de caso, neste caso masculino, singular, nominativo, que eh, a palabra que vai fora, aquí unha das palabras que vai fora, é dicir, aquí Nerón, Nero vai en nominativo de singular e Uig vai en dativo, vale, pois claramente a palabra que se vai referindo a a que se vai referindo o similimus é Nero. Normalmente esa posición, ademais, van xusto pegadas á palabra Da que son aposición, posición, da que son aclaración. Comprendido. Entonces, ¿qué significa similis? O sea que buscamos, ¿eh? Parecido, semellante, pero en superlativo. Entonces, Nerón, coma. ¿Entramos en una posición? O primero que hay que poner es la palabra que está en el mismo caso que Nerón. En esta oportunidad. ¿no? Nerón. Muy semellante. ¿Mm? Quedamos en que calígula. Parece que mayor dativo, ¿no? Muy semellante a, no, no, sino, no muy semellante de, ¿no? Muy semellante a, ¿no? e claro, a, a Calígula, a era tío. Literalmente sería tío seu, pero claro, para que nos quede mayor debemos escribir, ¿no? Muy semellante o seu tío Calígula, ¿vale? Sucede a este. ¿Mm? Comprendido. Y ahora entramos en la oración de relativo. Bien, tenemos Qui. Qui también lo puedes mirar, si no sabes la declinación de Código de Cod, puedelo mirar en la gramática de diccionario, pero aquí tenemos que, si os sabemos de memoria, forramos tiempo. Entonces, Qui siempre que aparezca con esa forma, que u, i ¿vale? Se, 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 siempre tendrá estas dos únicas posibilidades, nominativo de singular y e de plural. das cales ya podemos escoger una, porque claro, se va a ser nominativo. Seguro, o singular o plural, que nos saca de dudas, en este caso es en verbo. Vemos que de forma habit está en, eh, en tercera persona de singular, porque acaban T, por lo tanto, va a ser aquí ¿no? nominativo de singular. Bien, como recomendación, para non... para minimizar la posibilidad de error, en principio ponemos ocal, ¿no? ¿Por qué ocal? ¿por porque nominativo singular masculino, que equis o ocal. Pues si ponemos que. Que, mejor, vemos al final que nos queda mayor, ¿eh? pero si ponemos que mmm, perdemos igual un poco de vista o feito de que nominativo singular masculino sucede a este o cal, bien. ahora muy sincero, vedes que Román, un imperium ten toda la pinta de disunto, eso está como imperium en neutro de la segunda, si no un diccionario porque es una palabra es suficientemente conocida, por lo menos debe soar, ten estas dos posibilidades, como todos los neutros de la segunda declinación, vale, entonces, eh... Claro, aquí ya debemos excluir una, porque ya quedamos en que cuy nominativo de singular. Sí o sí. Vale, por lo tanto, eso impide que cualquier otra palabra pueda ser nominativo de singular. Así que, ocal, eso. No debemos poner ahora o imperio romano. ¿Por qué? Porque o es esto directo. Entonces, mejor siempre poner eh, o, o verbo. Ocal, deformavit. Esto no es un false friend, para forrar tiempo también. Deformou. Deformou. ¿Deformó o qué? O imperio romano. Vale. Ocal deformó imperio romano. E diminuió. Y e para ser. Para ser literáis habría que poner. Ese segundo ed que se nos quedó ahí, ¿no? E ya vemos. Ocal e deformó o imperio romano e diminuió. Esto queda fatal. Ahí no querría organizar. No puede quedar tal cual la orden que está en latín. Por lo tanto. ¿Qué oculta hacia aquí? Bueno, primero este. Eh, este et, ¿vale? Eh, no funciona, eh, no está coordinando nada. Fíjate, sí, es una construcción, pero aquí tenemos un verbo, aquí hay otra construcción y aquí tenemos otro verbo, ¿vale? Entonces, eh, esta construcción sí que está coordinando dos verbos, pero esta, esta no, ¿vale? Cuando esto acontece, en latín, eh, cuando aparecen dos sets eh, próximos, digamos, eh, un deles, vemos que no va coordinando nada porque no hay elementos que cumplan la misma función. ¿no? A un lado y a otro de eso eh, va eh, funcionando de manera adverbial. Las gramáticas normalmente recomiendan traducir esto ocal. Non so, ¿vale? Non so, deformó impero imperio romano, se va a teniendo sentido. Eh, claro, eso implica que si ponemos non so, se non también, ¿eh? Ahora sigue sonando mal, ¿eh? Ocal non so, deformó impero imperio romano, se non también, a que soe ben será que, le, que era senón que tamén o diminuíu. Ou, senón, non só so deformou, senón tamén diminuíu, senón que tamén diminuíu o Imperio Romano. Vale. Esta valería. Eh, perdón. Este sería, pensé, un abo sino que también, no solo deformos, sino que también disminuyen, pero lo romano. Incluso puede, ahora, ainda podemos mejorar un poco, porque, claro, deformar, pues sea un verbo que utilizamos para elementos materiales, ¿no? Deformamos una, no sé, una lámina de ferro o de oro, o deforma, deformamos un, un resorte, ¿vale? Pero un imperio deformalo, así que puede que se nos ocurra un sinónimo, sino que a veces también, o, oh, bueno, más que un sinónimo, eh, algo. un significado que estea próximo que quer decir e que encaixe mellor nese contexto. Non? Cando estamos nesta tesitura, o dicionario normalmente tamén nos pode botar unha man, non? porque vamos a buscar deformavit. de bit, de tedes, o verbo deformo dar forma, fixadeus, describir, representar, ah, mirade, deformar, desfigurar, alterar, deshonrar, degradar, envilecer, ¿no? degradar, eu penso que aquí queda moi ben. Non só so degradou, non só degradou, senón que tamén diminuí o Imperio Romano. Por certo, eh, non me parei no, no tempo verbal, pero fixate vos aquí ten de forma habit, habi, todo verbo que teña habi son pretérito perfecto, e diminuí tamén o e. O que pasa que aquí tamén nos podemos fiar digamos da coherencia dos tempos do, do texto. Non? Fixate vos que comezou eh, con un pretérito perfecto, ademais Eutropio, no seu resumo de historia de Roma, emprega moitísimo o pretérito perfecto, por lo tanto, Nerón, moi semellante ao seu de sucedeu a este, o cal non só so degradou, sino que tamén diminuiu, vale? Todo vai en, en consonancia, pretérito perfecto. Vale, esta era a frase máis complicada por, por longa e por ter esa posición, ainda que non ten un participio dentro, o cal complicaría máis as cousas, e tamén ter a relación subordinada, non? Imos co resto, eh, moi sencillo. Infinitan senatus partem interfecit. interfecit vale bueno pues aquí pues, infinitam ¿eh? tenemos que sonar acusativo de singular la primera esa terminación am senatus ¿eh? senatus cuidado con él porque puede parecer que simplemente un nominativo de singular da segunda declinación pero senatus vamos a ver aquí sea para un número de diccionario uy No me dice bueno pues ahora sí Voy a poner un poquito más grande permitidme Vale, en la cuarta. En la cuarta eh, ten más posibilidades. Significativo de singular. Ten también el nominativo de plural. y acusativo de plural. Por, esto, o por esta razón, o la cuarta no es una declinación muy amada por los estudiantes de latín porque sobre todo cada rematen gusten esas cuatro posibilidades. Luego tenemos parte, aquí pasa ya como infinitam, sea terminación am, eh, exclusiva de la primera declinación. Nacal siempre acusativo de singular, eso acusativo de singular, con terminación en pasa algo semejante. La terminación en solo so aparece en la tercera dignación, en la quinta. En cualquiera de las dos será siempre acusativo de singular. Vale, eso, tenemos el verbo interfecit, ¿vale? Que si buscamos en el diccionario, busca ese mandamos a INTERFICIO, pretérito perfecto, además se habló de... Petadito perfecto de interficio, que significa matar, asesinar. Por lo tanto, vemos que aquí no hay seito. Por lo tanto, empezamos directamente por el verbo. Asesinou. E ten que ases... asesinarse siempre a alguien, que tiene que estar en objeto directo. Aquí tenemos dos. Perdón, quité aquí parten ahora. Eh... Aquí tenemos dos, que en realidad son lo mismo, porque infinitam, que un... un adxetivo vai acompañando a parte, o que fan é deixar senatus no medio. E que é senatus? Ben, non pode ser nominativo de plural. Podía ser nominativo de singular, podía ser o senado. O senado asasinou unha infinita parte. Pero claro, é unha solución que non ten moito sentido. O senado asasinou unha infinita parte. Que, que íamos preguntando, unha infinita parte de que? Vale? Pois eh eso tenos que levar a descartar, hm? A posibilidades de enatos como suceito eh a quen se refire eh ao soxeito da carta anterior, Nerón, o cal tamén nos encaixa, non? A fama, a moi mala prensa que ten Nerón na historia, non? Asasinou. Te máis sentido unha infinita parte e xa que senatos non podía ser. Eh, complemento, perdón, no podía ser sujeto, tampoco puede ser complemento directo porque si decidimos eh, que tiene que ser infinita en parte que además no tengo otra posibilidad de dos complementos directos en la misma frase o un solo verbo no pueden existir por lo tanto tiene que ser senitivo, complemento de nombre y e ahora sí el senitivo obliga a utilizar la preposición de vale, sino una infinita parte do Senado, efectivamente Nero, vale Ven, luego tenemos bonis omnibus hostis fuit. Aquí o verbo. Tenemos fuit, ¿vale? Opa, dónde fue? Eh... Ahora estamos aquí, perdón. Vale, luego tenemos, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque bonis omnibus hostis, ahí hay dos terminaciones iguales, Bonis y hostis, pero este es un buen ejemplo de cómo a veces la misma terminación... Non vai no va en el mismo caso porque se pertenecen a declinaciones diferentes. En esas declinaciones, esas terminaciones eh, obedecen o pertenecen a casos diferentes, pues non, non vai soltos, no van soltos. los bonis. Bonis, eh, sabéis de sobra o deberéis saber que de bonus, bona bonum. ¿no? Ben, pues si hay de bonus, bona bonum. Eh, pues va por la segunda, por la primera, por la segunda, ¿eh? segunda masculino, primero femenino, terce, eh, segunda neutro, por lo tanto aquí tenemos que tener que ser, eh, con esa terminación is, tiene que ser dativo de plural o ablativo de plural. E omnibus, pasa yo mismo, omnibus, ainda que incluso, bueno, son arabos, son arabos, seguramente que de omnis, omne, que significa todo. E que é un asetivo do segundo tipo que vai pola terceira declinación. De todas maneiras, esta terminación ibus é inequívoca tamén. A terminación ibus só aparece na terceira e máis na cuarta. E, en calquera das dúas é tamén dativo de plural. E ablativo de plural. Despois temos hostis que aparentemente, o aparentemente non, acaba igual que bonis. Pero que non é igual porque, claro, hostis no dicionario ven así. Hostis, hostis, terceira declinación. ¿Vale? Y por lo tanto, ¿vedes que aparece igual una frase o una oración igual que en, en este caso sería un diccionario, la primera forma? Y eso es un nominativo de plural. Perdón, nominativo de plural, no, nominativo de singular. sujeto y aquí tenemos que encadir a posibilidades de atributo, porque claro, ahí tenemos fuit que o verbosas. Entonces, ¿por dónde empezamos aquí? Tenemos un nominativo probable, no nada. Inimigo, fue. Claro, si empezamos así. Es fácil que nos demos cuenta. Ah, no, quiere decir, fue inimigo. ¿De quién está hablando? De Nerón, protagonista de todo este relato, Nerón. Fue enemigo Y e ahora, claro, tenemos. Estas dos palabras eh, coinciden en los casos. En, género, número, en género, eh, número, perdón. Plural, en caso. Dativo plural, dativo plural. ¿podrán ir juntos? Pues sí, porque fui enemigo. Sabemos, si es dativo, a, para. Y e si es dativo en, con. por é que eh, bonise os vos e os omnibus todos. Temos que poñer así en plural. Que quere dicir? Fui enemigo a, para, en, con ou por os vos todos. Bueno, inimigo, dice inimigo para, non? Ou incluso, aínda que non é unha preposición que se adoite utilizar para traducir o dativo ao ablativo, nos construimos a palabra enemigo coa preposición de, non? Fui enemigo de, ser enemigo de, ou ser un inimigo para. Se si queremos manter o para, Eh, igual ya tenemos que poner ahí un, un artículo indeterminado. Fue un enemigo para os vos todos. Bueno, quiere decir, para todos os vos. Cuando los historiadores romanos utilizan o sustantivo o adjetivo bonus o en plural boni para referirse a un colectivo, eh, están aludiendo siempre a clase dirigente. Eh, os boni son asiente de Ben os en eh, los que, eh, que estaba depositada, de estado mando de estado romano, ¿no? a clase dirigente, como dije antes, fue un enemigo para todos los vos, Nerón. Bien, eh, parriquidia, multa commisit También lo tenemos aquí sin cielo, ¿vale? Frase muy breve. Tenemos aquí o verbo commisit que si yo buscades con bueno, no me está le hacer ningún caso, para próximas eh, ocasiones tengo que preparar mejor mejor, se busca misi, Este mejor buscamos en un diccionario, sí, que vamos a ver. Commisi. Aquí tenéis. Con mi, con me, con me, con dos ms, ¿eh? no se nos despiste esto. Con misi perfecto, aquí lo tenemos. Perfecto de comito. Pues nada, un poquito más habéis hecho. Comito. ¿Eh? Juntar, reunir, pero también enfrentar, pero también comparar. ¿Eh? Se va a ir variando. Cometer, también cometer, ¿no? Dar, confiar. Bueno, pues de nuevo, dejámoslo en suspenso. A ver a qué se refiere. Fai, nos falta contexto, ¿qué nos va a dar o contexto aquí? Eparriquidia multa, ¿vale? Eparriquidia, si buscades, aquí sí que no me voy a meter, ¿vale? Vais a ir. Tolerar a vosos parricidas, ¿no? Los que cometen eh, crímenes dentro de la familia. Parriquidium I, ¿eh? cuidado, no es un parricida, ¿eh? Parriquidia. Buscad ese parriquidium I, un neutro la segunda, ¿vale? Por lo tanto, eh, ahí acaba en A, eso es nominativo de plural. Siempre un neutro que remate en A da igual a que es declinación partenza, segunda, tercera o cuarta, que son las declinaciones de neutros. Eh, Siempre tenés esa doble posibilidad, denominativo de plural y acusativo de plural. En multa... Se busca de eso yo ahí porque, claro, aparece multa, multa, ¿eh? Sí. Vale, pero es poco frecuente, ¿eh? Claro, esto Google veo desde un punto de vista de conocimiento en todo el latín. Un estudiante, pues claro, no me alcanza tanto, pero bueno, hacedme caso, por si vos sabe Multa o cualquier forma que suene a multi, multos, ¿vale? Nunca he de multa, multa, ¿eh? Siempre he de multus a um, ¿vale? Un 95% de los casos, ¿eh? Que es un adjetivo que aquí sí podemos untar. A parricidia, porque además se acaba igual, ¿no? Esa es un pista. Entonces, parricidia significa... Eh, no quiero equivocarme. Vale, no... Eh, bueno, eh, parricidio seguro que sí, pero vamos, parricidium. Eh, y hemos de buscar parri parro paros, parricidium. Parricidio, asesinato de un parente. Pues mira, pues deseámoslo así, efectivamente... Eh, parecido, indica que también atentado contra la patria, ¿eh? delito de alta traición, así que ahí puedes escoger. ¿Mm? Eu... <laughs> Quedaría con que atentado contra la patria, por lo cemento que tengo de historia de Roma, ¿no? Vale, pues nada, indica que sea un significado longo, atentado contra la patria. E eso le otra vez a que tenemos que, ahora sí, sabemos que, claro, volvemos un momentiño al texto, sea de vos. El verbo está en singular, tercera de singular. Eso quiere decir que no puede ser nominativo de plural, por lo tanto, tiene que ser oseto directo. Entonces, objeto directo es moitos atentados contra a patria. Entonces, con eso en la cabeza, sabiendo que oseto directo va a ser moitos atentados contra a patria, volvemos al verbo, a conmito. ¿Vale? En conmito, tiñamos unir, juntar, entonces, unió moitos atentados contra a patria. Enfrentou moitos eh, atentados contra a patria Comparou moitos atentados contra a patria Cometeu Aí, sí, si, claramente, o que me lleven caixa Fixadevos, eh, xa levamos varios exemplos de eh, Sobre todo, dous exemplos, concretamente, nos que Os significados do verbo non son os primeiros que aparecen, eh Hai que ter paciencia e mirar eh? En moitas ocasións, si sí que non servirá o primeiro significado Pero en outras moitas, non Así que aquí Cometeo, que venía de quinto sexto, ¿no? Bueno, bastante aviso, por lo menos. Cometeo, moitos, atentados, si queredes, delitos, contra a patria. Eso fue lo que fisioneró. Vale. Y e finalmente, Urban Roman incendit ut spectaculi eius imaginen carneret. Después de varias oraciones simples, con un soberbo, verbo, aquí ahora tenemos dos. ¿eh? Incendit e carneret ¿Vale? Y eh, de nuevo, cuando hay varios un verbo, son coordinadas, hay alguna subordinación. Y aquí vemos claramente a, su, a, a concepción ut, es una oración subordinada. ¿Vale? Sabremos cómo se traduce. Ven. Eh, aquí tenemos primero principal y después a subordinada. Bueno, vemos aquí claramente Urban, Roma, más eh, Perdón. Eh, combinamos las celdas, ¿vale? Eh, de M, vale, pues M, em, ya comentamos antes, en la tercera declinación, siempre acusativo de singular, vaya acompañando a Roman, que en la primera declinación es siempre acusativo de singular, vale, vemos una construcción típica de Latín, Ding Urps Roma, los dos en nominativo, por ejemplo, sería a ciudad de Roma, aquí está en acusativo, pero sería lo mismo, no construyen eh, comanos a ciudad de eh, Pontevedra con un de diante, que en Latín sería un significativo, ¿no? sino que ponen las dos palabras en el mismo caso. a palabra urbs, no caso que lle toque, é o nome da cidade en cuestión, sempre o fan así. Incendit, bueno, non é ningún fusfriend, eh falando de Nerón. se esoso sona incendiar, pois, eh, pode ser sobre seguro, non? Non hai nominativo na oración principal, por lo tanto, incendiou a cidade de Roma. Vale. E agora metémonos con ut. Vale, que pasa con ut? Ben, ut é unha construcción moi polivalente, ten moitos valores. Eh, hay autores, además, eh, literarios romanos, tipo, como por ejemplo Cicerón, que le dan mmm, muchísimo uso UT, pero en textos históricos normalmente ten, eh, los más frecuentes son tres. Ven, eh, si después de UT aparece un verbo o verbo de oración de UT o la subordinada es tan indicativo, ese valor será lo que, se, que normalmente tiene las gramáticas modal temporal, es decir, puede se traducir como. Tipo de. Tipo, como non viñeches, eh, tienen que, eh, que marchar. ¿no? Como non viñeches, ¿vale? O cando. Un, significa, un típico valor temporal. Y e si eleva subjuntivo, mm, por lo menos en este autor los eh, significados más frecuentes eh, son eh, con valor sustantivo, de relación subordinada a sustantiva, es decir, que. Bueno, mayúsculas, no era mi intención o final es decir para o para qué dependiendo del contexto como nos cae mayor ¿no? vale entonces eh, lo primero que tenemos que hacer es que hay que tomar una edición hay cuatro valores posibles pero eh, para distinguiros eh, tenemos aquí un, un elemento clave que Mirar o seu verbo verbo y ver en qué modo está. Ven, o seu verbo es kerneret, haré, ¿vale? R. Eso es clarísimamente. Hay que saber, claro, hay que saber a conservación verbal. Eso es pretérito imperfecto de subjuntivo cocal. sea, podemos eliminar este valor. No va a ser modal temporal, va a ser sustantiva o final. Es decir, ud va a ser qué o para qué. Así que. ¿Vale? Incendió, perdón, que un aquí, incendió a ciudades de Roma, ¿qué o para qué? Vale, y ahora, ahora metémonos con calma en la oración subordinada. O bueno, sea, simplemente para completar la tabla. espectáculi, ¿vale? Espectáculi, segundo diccionario, espectáculum, y. Segunda declinación, neutro, polo tanto, acaba aí en i, os neutros, cando acaban en i, só poden ser, se sin de singular, complemento de nome. Vale? Ellos, ah, eso ten que soar a is se a iz, vale? Eh, senón, porque se si ides a buscar no dicionario ellos, non vos vai vir, entón, cando vexades unha palabra curta que empece por i ou por e, te, 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 teñemos que saltar as alas, máismente, é que buscar, alas, esto é de is e a e se non sabedes a declinación, ir á sección gramática do dicionario, e comprobar que é xenitivo de singular complemento do nome. Como é un demostrativo, eh, pode acompañar a un sustantivo, ainda que é certo que moitas veces si e se aiz, en calquera das súas formas vai xo. Pero se si ten ao lado un xenitivo, pois pues, eh, podemos apostar eh, a que van xuntos, por lo tanto, van xuntos, 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 xuntos. vale? Bien, entón, eh, continuamos... Eh, falta imaginem, de nuevo, volvemos a aparecer eh, esa terminación em, la misma que en Urben, la misma que en Parten, acusativo de singular, objeto directo. En este caso, do verbo de subordinada, de kerneret. Eh, para buscar kerneret, vale, pues, eh, está, vamos a diccionario. Ya estábamos no sé, así que a ver qué nos hay en kerno. ¿No? Ahí ustedes eh, pon aquí, se en sentido propio, pero poco usado, cerner, tamizar, o sea, no le caso. Distinguir, discernir. Distinguir, vale. Distinguir. Especialmente con la vista. Eh, o sea, distinguir. Vale, pues. Cogemos distinguir. Claro, incentivo a ciudad de Roma que para que distinguise. Sería un proyecto de Complemento directo. más espectáculo y de este espectáculo Bien, incendió a ciudad de Roma y ahora es cuando nos tenemos que parar a pensar porque claro, si no lo podemos desear que es fatal incendió a Ciudades de Roma que o para qué distinguirse si hay más de este espectáculo bueno, pues primero que tenemos que decidir es si es que o para qué pues incendió una para esto, ¿no? Incendió a ciudad de Roma para claro, o sea ya... Tenemos que pensar que distinguir, mejor aquí poner infinitivo porque normalmente construimos así las oraciones finales. ¿no? Incendió la ciudad de Roma para distinguir a imágenes de este espectáculo. Mm. Eso queda fatal no queda, no suave. Claro, para distinguir a imágenes, o sea, para ver, para ver a imágenes de este espectáculo. Incluso podés resumir y poner para ver este espectáculo. Es decir, o do incendio. Vale, pues eh, este fue todo texto de ese año de 2019 de selectividad, de Abau. Solo nos queda, volviendo un momentito a él, ¿vale? Eh, contestar a estas dos preguntas, ¿no? Ya debo parte de dos, morfológica y sintaxe, analícese morfológica y sintácticamente, las eh, palabras unidas no texto, bueno, pues. Eh, Análisis morfológica. O sea, realmente realmente poner esto. Qué clara clase de palabra. ¿Vale? Así, esto que está aquí, eso sería análisis morfológica. Se poner las funciones, ¿no? Senitivo ¿Sin de singular, acusativo de singular, e de análisis sintáctica, habría que decir oración subordinada de UT con valor final, ¿vale? Y e después dentro de la, pues claro, poner que eh, imaginen e oseto directo, eh, y ellos. E, eh, complemento de no nombre sinitivo, eh, bueno, si pues emolante, como <laughs> morfológico, complemento no comprendido básicamente o sim, simplemente. Yo creo que con las dos preguntas, eh, si ponedes esto así, si o analizades así, bueno, el verbo por supuesto habría que engañarle, claro, tercera persona de singular, vale. Entonces, yo pienso que si o poñedes así, vale, eh, se hace desde este análisis así a boli, eh, como como muchos de vosotros a hora de antes de traducir podéis pues, analizar eh, eh, Pues eh, con esto tengo que ver como como análisis morfosintáctico morfo habría únicamente que engadir pues, escribiendo a man por ejemplo pues nada oración o qué antes no subordinada final ¿eh? subordinada final y ya está eh, un recordatorio. Eh, si, cómo, si vos fijaste en cómo facendo, eh, trátase de no depender demasiado del diccionario eh, a hora de, sobre todo, de buscar, eh, eh, o significado sí, evidentemente, pero no en qué caso están. ¿no? Eh, tedes que partir siempre de todos aquellos elementos que, sin duda ninguna, saibades en que caso están sin recorrer o dicionario, por exemplo, que vos decía, o que vos fun comentando, se algo remata en ae, pois pues ten neses casos, se algo remata en use e da segunda, a terminación en, vale, eh, os verbos, eh, se xa sabedes en que, en, que, en que tempo están, a primeira vista, todo que, a toda a información que poidades acumular nunha primeira visualización do, do texto, bueno, dos afentos do texto, nos que os dividades, todo iso é tempo que aforrades, Eh, menos problemas a la hora de manejar el diccionario porque por experiencia supongo que sabréis que si vos ponéis a dar vueltas pasen arriba del diccionario pasen abaixo eh, podéis perder la paciencia a concentración también sufre eh, eh, entra vos también o estrés porque sabéis que en hay un tiempo limitado así que claro, sobre esto insistiré en próximos vídeos que subiréis sobre otras sobre exámenes de otros años, particularmente el siguiente será sobre a opción B de este mismo junio 2019 vale espero que estos vídeos eh, vos servan para preparar a Bau empezando por este eh, pues nada, eh, hasta o próximo que como digo será la opción B que eh, siempre en la opción B se incluyen una fábula o un fragmento de una fábula de Fedro, cambiamos de prosa a verso así que pues nada, os dito hasta próxima, e chao, valete